Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Me imagino que muy bien. Como estamos en tiempo de pandemia, tenemos que hacer nuestras clases, digamos, más domésticas, de la casa, de algún lugar, para que llegue a toda la gente, ¿ya? Y no tengan que salir de su casa. Bueno, estamos en la Corporación Cultural de la Reina, ¿cierto? Yo soy profesora hace muchos años de acá. Y hoy día les voy a entregar algunos ejercicios que les sirven a todas las edades. Y grandes chicos, las abuelitas, la gente joven, porque son ejercicios sencillos que podemos hacer en casa y con algo tan simple como tener una silla. Entonces vamos a hacer ejercicios para todo nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con hartas ganas, con harto ánimo y partimos. Y vamos primero a poner la silla de lado y vamos a subirnos ahí a los talones, a las puntas. ¿Ya? Subo, eso. Mantenemos. Bien arriba, me elevo en la puntita de los pies. Eso. Bien. Ahora voy a estirar mi musculatura posterior de mis piernas y voy a levantar puntas. Eso, uno y uno. Esto es para mantenernos activos. Ya. Bien. Muy bien. Marchamos con la lentitud. Y vamos a hacer la pierna al lado. Vamos a poner la mano ahí y voy a mantenerla ahí. Y levanto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Soltamos un poquito. Voy a darle la espalda, vamos a cambiar de silla y vamos a hacer el otro lado. Brazo extendido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, súper bien. Ahora, vamos a extender su pierna derecha adelante. Sin flexar, bien derechita, punta hacia arriba. Uno, dos, ojalá se toque el piso. Tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10. Solta. Vamos con la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltamos un poquito. Muy bien. Ahora, vamos a hacer lo mismo pero con la mano, ayudando con la mano, ¿sí? Y uno, dos, el mismo anterior, tres, cuatro, bien arriba el brazo, cinco, seis, bien extendido, siete, ocho, nueve, diez. Bien, vamos al otro lado, vuelta, brazo arriba, bien extendido y uno, la pierna también bien extendida, dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora vamos a trabajar los glúteos y vamos a levantar una pierna, una sola, ¿ya? Vamos a partir por su pierna derecha. La otra puede estar un poquito flexada para llevar el pie, ¿ok? Y el tronco un poquito inclinado para no nos mueva la columna, la cintura. Y uno, ahí nos apoyamos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Cambiamos. Tengo la pierna atrás y elevo. Uno, la otra un poquito afectada. Dos, tres, cuatro, si quieren pueden, no tocar el piso, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, muy bien. Ahora,
vamos a subir la rodilla, vamos a partir de la derecha. Subo, su derecha, abro. Dos, hundiendo abdomen, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Vamos a la otra. Subo, abro. Que no se gire la cadera, solamente la pierna, ¿ok? Uno, todo apretado. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Excelente. Vamos a separar pies y vamos a trabajar nuestro costado. Este lado voy a elongar y el otro lado voy a contraer, ¿ok? Entonces, pies separados y voy. Brazo en extendido. Uno, abdomen y glúteos apretados. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Vamos al otro lado. Para cambiar la silla voy a ponerla ahí. Pies separados. Y uno. Pueden hacerlo también sin apoyarse. Es solamente para que tengan más seguridad, no pierdan el equilibrio, ¿ya? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer el mismo delante, pero vamos a hacerlo pierna, brazo contrario y el tronco inclinado para que no nos vaya a doler la cintura. Tiene que estar recto el tronco, ¿ok? Presta un poquito esa pierna. Entonces, su brazo derecho y su pierna izquierda, ¿ok? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Un poquito. Vamos con el otro pie y la otra mano. Un brazo. ¿Listo? Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Excelente. Vamos a hacer el ejercicio para trabajar nuestros oblicuos, ¿ok? Entonces, voy a tocar el estiro. Uno, extiendo. Dos, extiendo. Tres, estiro. Cuatro, extiendo. Cinco, estiro. Seis, estiro. Siete, estiendo. Ocho, ¿sí? Nueve, diez. Muy bien. Excelente. Ahora vamos a sentar, ¿ya? Ahí. Entonces, tomar un poquito de agua. Tenemos que estar hidratándonos en todo momento, ¿ya? Sorbitos de agua. Y vamos a hacer un ejercicio de coordinación. Vamos con las manos arriba y elevo piernas y ahí, y bajo brazos, ¿sí? Hundiendo abdomen siempre. Uno, dos, tres, extendiendo los brazos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Muy bien. Pueden hacer 15 o 20 si quieren. Cada uno hace su ritmo dentro de su capacidad. ¿Ok?
Entonces, ahora, piernas extendidas, brazos al lado. Junto brazos, separo pies. Y uno, abro. Dos, abro brazos. Tres, y cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, bien, muy bien. Ahora voy a llevar la rodilla, su rodilla derecha, al pecho y abrazo la rodilla llevándola hacia mi cuerpo, ¿ok? Y apoyo esta mano. Y uno, abro, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Soltamos un poquito. Vamos con la otra pierna. Y al pecho. Aprieta mi cuerpo. Uno. Apoyo el talón. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Excelente. Vamos a trabajar el cuádriceps de su pierna derecha. Brazo arriba y elevo. Uno. Sin flexar, la pierna está totalmente extendida. Ahí. Uno. Arriba. Dos. Aprieto la mano arriba. Tres. Aprieto. Cuatro. Cinco. Abdomen adentro. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Como les digo, pueden hacer más. 15 con cada uno o 20 como quieran hacer. ¿Ya? Y la otra mano, la otra pierna. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, solta. Ahora, vamos a hacer un abdominal. Tienen que correrse un poquito más a la orilla de la silla. Se pueden tomar, poner las manos debajo de las piernas o tomarse de atrás y elevar. Si no les duele la parte lumbar, lo pueden hacer. Si no, pueden hacer una y una. ¿Ya? ¿Listo? Y hundiendo el abdomen. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Hundiendo el abdomen. Cinco. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Muy bien. Ahora, vamos a hacer su brazo izquierdo, su pierna derecha. Este es otro abdominal que trabajan acá los oblicuos, ¿ok? Entonces, hacemos. Codo rodilla contra él. Uno, sin cambiar. Dos. Vamos a hacer 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Faltamos un poquito. Cambio de brazo y de pierna. Y uno, dos, bien girado, tres, cuatro, abre el codo ahí, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Muy bien. Excelente. Volvemos a nuestro ejercicio de coordinación. Brazos arriba. Extendemos piernas. Y cuando bajo, separo y aprieto manos. ¿Ok? Uno. Dos. Tres. Cuatro.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Soltamos. Ahora, vamos a trabajar nuestros tobillos. Y vamos a juntar la punta de los pies y la punta de los dedos. Y después vamos a ver. Entonces trabajamos tobillos y muñecas. Y 1, talón. 2, talón. 3 y 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Soltamos. Ahora, seguimos con los tobillos y las muñecas. Vamos a extender y flexar muñecas y tobillos. Y bien extendido los brazos y las rodillas. Entonces, 1, extiendo. 2, extiendo. 3 y 4 y 5 y 6, 7, 8, 9, 10. Solta. ¿Ya? Ahora vamos a hacer círculo con los tobillos y las muñecas. Primero hacia afuera. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Excelente. ¿Ya? Vamos a elongar ahora. Separamos nuestras rodillas. Me voy a apoyar el antebrazo en el muslo y la otra mano voy a estirarla sobre mi cabeza y me quedo ahí, hundiendo todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suelto hombros. Ya. Apoyo el antebrazo en el muslo. La mano por sobre la cabeza, mantengo. 1, ese glúteo no tiene que levantarse, tiene que estar pegado a la silla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bajo. Muy bien. Ahora vamos a estirar los brazos y vamos a bajar en bloque. Voy a poner esto para que vean. Entonces, los brazos. Yo no bajo los brazos, me quedo bajo el tronco, bloque. Y miren, ahí, sin bajar los brazos, estiro mi columna, abdomen ancho, mantengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relajo. Suavemente. Y muy bien. Ahora vamos a poner un poquito más de la silla, voy a extender la rodilla. La punta hacia arriba, si puedo tocarme la punta del pie, bien, si no, donde sea, pero la pierna tiene que estar totalmente extendida porque es una elongación. Entonces, mantenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, soltamos. Pueden hacer 15 tiempos también. Extiendo la otra pierna. Voy a tomar la punta, el tobillo donde alcanza. Punta hacia arriba. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y soltamos con los pies. Ahora soltamos hombros. Hacia atrás, inspiramos profundo y vamos botando lento. Amplio el movimiento, inspiro y boto lento. Hacia adelante, inspiro y boto lento. Amplio el movimiento, bien amplio
Abren el pecho, redondean los hombros adelante. Eso. Muy bien. Ya. Ahora, tomamos aire subiendo los hombros. Boto. Tomo. Boto. Tomo. Boto. Tomo. Boto. Tomo. Boto. La última vez, tomo. Boto. Muy bien. Ahora, voy a llevar la oreja al hombro. Muy relajado, sin subir los hombros, solamente se mueve la cabeza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora, meto el hombro y dejo caer suavemente relajado. Tomo aire y relajo, boto, boto, boto. Tomo el otro lado, boto. Los hombros están relajados, tomo, boto lentamente. Tomo, boto. Tomo, boto. Tomo, boto. Tomo, boto. Y la última vez tomo y boto. Y relajo. Dejo caer la cabeza, el cuello, muy suavemente. Ya. Extendemos las piernas con las puntas hacia arriba. Tomamos aire, entrelazamos los dedos, giramos y estiramos. Las orejas entre los dos brazos. Estiro hundiendo el abdomen. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y va. Suelto. Ya. Eso sería todo. Y nos vemos en la próxima cápsula de ejercicios que va a ser la profesora Rosa Abud. ¡Nos vemos!